Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy, como vieron en el título, tenemos el caso de Natasha Haidt. Ahora, este es un caso que me vienen pidiendo desde el momento en el que salió. El tema es que es demasiado reciente y pensé que tal vez no iba a encontrar nada de qué hablar. Sin embargo, hay mucho de qué hablar por ahora e incluso sé que van a salir más cosas, así que por el momento vamos a hacer la primera parte, que es esta. No tengo guión para la segunda parte todavía porque estoy contando con que en las próximas semanas o meses salga mucha más información. Hay realmente mucho que desencubrir. La verdad es que todo lo que pasa detrás de los medios es algo que normalmente no se dice en voz alta, ya que obviamente son los propios medios quienes nos informan. En este caso vamos a poder ver lo que hay detrás, una parte realmente, y qué le pasó a Natasha realmente. Ahora, si bien todavía todo esto está en procesos legales, no tenemos una conclusión fija al respecto, podemos ir sacando conclusiones. Así que, empecemos de una vez. Natasha Haidt empezó siendo modelo en revistas pornográficas y buscando oportunidades decidió ir a España para probar suerte en el famoso programa Gran Hermano, con tan solo $10, como contó en varias ocasiones. Había pasado las entrevistas correspondientes, pero no podían ponerla en el programa por problemas legales, de modo que quedó como participante de reserva. Pronto se convertiría en participante oficial cuando una chica deja el programa voluntariamente el primer día. Natasha, que había llegado de reserva, se convierte en la primera extranjera de Gran Hermano España en llegar a la final. Es gracias a esto que gana reconocimiento y la empiezan a contactar para diversas oportunidades. Le dan oportunidades de panelista en televisión, aparece en varios programas e incluso llega a conducir un programa de radio. Sin dejar de lado, por supuesto, las revistas para adultos como Playboy. Al volver a Argentina, sigue con su reconocimiento y participación en el entretenimiento para adultos, hasta ser convocada para el programa de Marcelo Tinelli, en ese tiempo Showmatch, en un segmento llamado Bailando por un sueño. Hasta este punto, su carrera no era más que el de una persona mediática, buscando algo de reconocimiento, fama y dinero. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, hubo un punto, según entiendo yo, en el que su vida cambió para siempre y decidió participar activamente en contra de lo que pasaba detrás de los medios. Mientras que Haidt ya estaba siendo partícipe activa de campañas en contra de famosos por temas de abuso de menores y prostitución, sabiendo en lo que estaba metida, lo que pasó con su amiga Julieta Gómez disparó una actitud más personal con respecto al tema. Ya no era cuestión de revelar lo que pasaba solamente para defender una buena causa. Ahora esto era por su amiga. Julieta Gómez muere en circunstancias un tanto extrañas, ya que lo primero que se dijo es que se había intentado suicidar el 9 de noviembre del 2012, para luego morir en el 2013, 3 meses sufriendo en el hospital porque la familia se negaba a desconectarla. El problema es que Natasha casi desde el primer momento aseguró que su amiga no se quería suicidar. Según declara, Julieta fue muy amiga mía, durante mucho tiempo la acompañé, hicimos shows, presencias juntas. Era muy divertida y hasta bipolar. No sabía qué hacer con su carrera, pero nunca se quiso matar. Unos días antes de que se pegara el tiro, desfiló en Kika. Ese no es el perfil de alguien que se quiere suicidar. Haidt culpaba al principio al novio de Julieta, Rodrigo Santos, a quien acusaba de ser el instigador del asesinato de su amiga, dejando un arma a disposición y encerrándola durante 3 días con droga hasta que se disparase. Me jode es la prostitución con menores. Y ahí sí me detengo. Y la muerte, que todavía no quedó clara, de mi amiga Julieta Gómez. Que la suicidaron el hermano Rodrigo Santos. Sí, ese adicto suicidó a mi amiga Julieta Gómez. Ella tenía una madre humilde que vive en Villa Ballester, que le manda saludos, se está escuchando, que se hizo cargo de la hija. No tenía recursos, la amenazaron en ese momento. Yo recuerdo que estaba en México, DF, justamente haciendo una obra de teatro contra la trata de mujeres, ¿eh? En México, DF. Me tomé un avión y me vine corriendo. Llovía a cántaros ese día. Si buscan, van a ver los móviles, no me olvido más. A cántaros. Entrar corriendo a la clínica, abrir las puertas y ver a mi amiga desfigurada de un balazo. Una chica que la encerraron en un cuarto con kilos de cocaína durante 3 días,
con un arma cargada, entre osos de peluches. Todavía recuerdo esa frase porque me tengo una cosa enferma, perversa en mi mente dando vuelta con eso. Para que se den una idea de la situación, lo que describe Natacha es que su amiga Julieta había sido encerrada por su novio en la casa de su familia con un arma y droga. No la dejaron salir hasta que por fin escucharon los disparos. Fueron dos disparos, uno contra un espejo y el otro por fin le dio en la cabeza. Según también declara Natacha, la madre de Santos tenía sangre de Julieta en las manos. Natacha, quien al principio de la noticia creía que su amiga había muerto intentando abortar, pronto se enteraría que había toda una trama perversa detrás, lo que Natacha llamaba prostitución VIP. La prostitución VIP en realidad consiste en prostituir a gente famosa, en realidad gente que participa de la televisión mayormente, gente que conocemos como vedettes, divas de la televisión. Esto incluye que los que consumen no solo lo hacen en este medio, sino que aparte también tienen prostíbulos y otros temas aparte, que bueno, vamos a ver en un momento. Sus declaraciones por el año 2012 y 2013 se habían vuelto muy graves. Es sabido que en los medios existen no solo la prostitución VIP, sino también las archimencionadas cadenas de favores. Por citar un ejemplo, Cintia Fernández, la modelo fetiche de Leandro Santos, es el caso testigo, afirmó en 2012 Natacha. Leandro Santos es el hermano de Rodrigo Santos, lo que indicaba el complot de toda una familia en casos de prostitución. Acá también deja en claro el nombre de una de las personas que ejercían esta cadena de favores o prostitución VIP, Cintia Fernández. Fue, creo que, uno de los primeros nombres que vi al investigar esto. No tiene mucho que ver, pero es una de las víctimas, se podría decir. Porque, digamos, a grandes rasgos, el que participe no significa que no sea una víctima. Evidentemente la familia Santos está bastante metida en esta clase de cosas y es bastante peligrosa. Natacha se tuvo que enfrentar al padre Santos, no solo en un juicio, sino que aparte también en la vida lo tuvo que ver, tuvo que estar frente a él. Y lo que comunicaba este hombre a los medios era aún peor y más evidente. Según él, Natacha no sabe con quién se mete y menos sabe aún el poder que tenemos los Santos. No lo dejó en muy buena posición esa frase. Natacha de vuelta decía: no vengo a los programas para hablar de la gente transa como Pulgarcita, sino para aportar algo de luz y que las menores que recién comienzan no caigan en las maliciosas trampas de estas redes. A Leandro Santos lo conozco de cuando era stripper y quizás, se dice, ya le habían advertido cuando asesinaron a su modelo Diego Rodríguez, al que le pegaron 3 tiros en un confuso episodio. Como se acaba de ver, Julieta no era la única víctima de todo esto, ya que en el 2010, con 28 años, Diego Rodríguez había sido asesinado de 3 disparos al supuestamente intentar robarle el auto. La familia Santos durante mucho tiempo se quiso mantener alejada de las acusaciones y de los denunciantes, intentando silenciar todo con dinero y amenazas. No es sorpresa que una de las personas más cercanas, como lo era Julieta, pudiera descubrir algo y ponerlos en peligro ante las autoridades y los medios. Si ella salía a denunciar esto, sería un gran problema para los Santos, así que debían callarla. Lo que Natacha decía sobre Leandro Santos era completamente verdad. Ella predijo muchas de las cosas que pasaron. Entre ellas, a Leandro lo habían imputado en Uruguay por una causa de red de trata de personas y explotación sexual de menores de edad. Básicamente lo que anduvo diciendo desde los 90 o desde antes. Ya vamos a llegar a ese pequeño detalle. Pero está involucrado en mucho más de lo que ella estaba denunciando desde antes. Ya directamente era prostitución, trata de personas, abuso de menores. Y es de acá, de Uruguay, de donde termina huyendo hacia Argentina. Lo sacan de la cárcel y se va corriendo a Argentina y a día de hoy todavía no puede entrar a Uruguay. Y punto aparte, en noviembre del 2017 lo detuvieron en Argentina para ser liberado un tiempo después por los jueces de la sala de la Cámara Federal, Jorge Ballesteros y Eduardo Fará. Solo para que tengan una idea, ahí tienen los nombres por si quieren ir poniendo una lista de gente que hay que eliminar del sistema judicial. De hecho, podría ponerme a investigar todos los casos injustos en Argentina e ir haciendo una lista porque, uff, hay un montón. Según Haid, ella ya había denunciado una parte de esto en los 90s. Había empezado cuando se enteró de lo que estaba pasando en el club Newell's Old Boys de Rosario,
con el abuso de menores y la prostitución de los mismos. Lo que dijo ella es que a los más vulnerables, a aquellos que no tenían dinero para comprar botines para practicar, que habían ido desde otras provincias al club a probar suerte, a ver si podían salir, ganar algo de plata, a ellos se los estaba haciendo pagar las cosas que necesitaban para jugar con sexo oral. Ese era al menos el principio de todo. Según Haidt, su entonces pareja le decía todo esto. Y ella encima los podía ver, veía a los chicos sufrir. Al principio no entendía por qué, luego conoció la historia. Esta pareja jugaba en el club y cuando lo acompañaba podía ver a los chicos. Sin embargo, este no era el único lugar donde sucedía esto. Para nada. Esto lo vino denunciando en su momento, es decir, desde que se enteró y desde que vio con sus propios ojos lo que estaba pasando, lo venía denunciando como podía, como se podía en ese momento cuando no había redes sociales y toda la cosa. Entonces, realmente yo me vengo a enterar, como muchos otros, no en ese momento de los 90s, porque apenas existía, sino en el programa de Mirtha Legrand. Mirtha, para aquel que no sepa o viva en otro país, es una mujer que ya estuvo muchos años en la televisión argentina y que hoy en día, y desde hace algunos años, tiene un programa de noche en el cual se sienta a cenar con otras personas del medio. Personas importantes, a veces personas que no tienen que ver con la televisión, pero que, digamos, tienen algo que decir. La verdad es que no tiene una inclinación particularmente política el programa. No es que llama a ciertas personas, sino que cualquiera dentro de todo puede ir. Así que pasaron muchas personas con diferentes fondos. Ahí, a este programa, invita a Natacha, donde no solo habla de esto, sino que consigo lleva una lista de todos los que estaban implicados, al menos hasta donde ella pudo averiguar. Dejo el link abajo en la descripción de este programa en particular, en las partes donde habla ella, porque es muy interesante todo lo que dice. Resumo acá lo que pasa o lo que dice en un poquito. La verdad es que me quedaron en dos párrafos. Pero si quieren ver nombres concretos, vayan ahí. En 1990 yo ya había anunciado en el club News All Boys de Rosario, cuando estaba de presidente López, que ya con los chicos de las pensiones, que no tienen dinero, que vienen de pueblos, de las inferiores, el utilero de News All Boys les pedía sexo oral a cambio de los botines a chicos que no tenían ningún tipo de... En ese momento el padre de mi hija jugaba en News. En el caso de News, yo iba a las concentraciones a acompañarlo, a todo eso, estábamos en Rosario, y veía cómo salían llorando. Un día vino Diego, no voy a decir el apellido para no exponerlo, al papá de mi hija, a contarme que muchos, lamentablemente, estaban accediendo a tener esta práctica con el utilero a cambio de botines. En este programa habla particularmente de Gustavo Vera, un legislador de la ciudad de Buenos Aires, a quien acusa, en realidad tiene una causa, está todo denunciado, de ser un proxeneta, de no solo usar el servicio de prostitutas, sino que también de tener prostíbulos. Usaba primero a las prostitutas y después fue comprando prostíbulos para, bueno, ser proxeneta él mismo. También denuncia concretamente a Leo Cohen Arazi, quien más tarde sale en varios programas de la TV por un videíto que él mismo publicó como un chiste. Se los dejo acá porque nunca vi algo tan deplorable en la vida. No lo quiero volver a ver. Voy a tener que verlo mientras edito esto y sinceramente me da asco. Véanlo. Por cierto, leyendo los comentarios en el video de YouTube, había alguien defendiéndolo. Yo la verdad es que yo ya no sé. Bueno, hay un hombre que iba por la calle y se cruzó con una rana. Y la rana dice, ¿qué hace esta rana acá? Y la rana le responde, ¿para? Y el tipo dice, ¿para? La rana no habla. Te calmas, le digo. Soy una princesa. Sobre el encantamiento me hechizaron. Y la única forma de que vuelva a ser humana. Pasando al fin a este tema, tengo que explicar qué sucedió con Natacha este año. Era el 23 de febrero del 2019.
En la madrugada del viernes, sobre el colchón king size de la suite de invitados del Salón San Andú de Villa La Niata, fallece Natacha Haidt, de 41 años. Natacha había sido supuestamente invitada a una reunión de trabajo en este salón, que de trabajo no tuvo nada, era una fiesta. A eso de la 1:49 a.m., el 911 recibe esta llamada. ¿Emergencias? Hola, necesito una ambulancia. ¿Para qué localidad, señor? Villa La Niata, de Benavides Tigres. Dígame la calle, por favor. Y la AVE, 644, entre el Faro y la Beatriz. Bien, ¿qué sucede, señor? No sé, hay una chica que se desmayó. ¿Dentro de su casa o en la calle? Sí, dentro de la casa y parece que no respira. Bien, ¿qué edad puede tener la chica, señor? 35. Correcto, señor. ¿Su nombre cuál es? El suyo. Gonzalo. Corto y transmito de inmediato, Gonzalo. Buenas noches. Por favor, chao. Chao. No suena para nada preocupado, si les tengo que decir la verdad, mi opinión y la de muchas otras personas es que no suena preocupado en la llamada. Pero esto se puede explicar debido al consumo de drogas, lo cual luego se prueba. Él había consumido cocaína, esto dio positivo, así que explica más o menos el por qué sonaba tan relajado. No lo estaba realmente, simplemente no respondía. En esta llamada, como pueden darse cuenta, no había mención en lo más mínimo de que Natacha estuviera muerta. Para él estaba desmayada y no respiraba. Sin embargo, la última vez que se la vio entrar a la habitación fue a la 1:04 a.m. Las cámaras la vieron entrar a la habitación a esa hora y él llamó 1:49 a.m. En el medio también hay que decir que hubo una especie de invitado especial, alguien que no pude conseguir el nombre, pero entró dos veces desde la 1:04 a.m. hasta la hora de la llamada. Y luego, bueno, nos enteramos de que murió. Unos minutos después vuelve a llamar, un poco más preocupado. Y acá admite que Natacha pudo haber consumido drogas, ni siquiera lo dice con seguridad. Añade también que no es una chica, sino que es una amiga. Y está un poquito más preocupado, se lo nota más energético. Sin embargo, todavía sigue bajo los efectos del consumo de drogas. ¿Emergencias? Hola, mira, pedí una ambulancia urgente hace un rato. ¿Qué localidad te hago un reclamo? En Benavides, en Villa La Niata. ¿Qué calle? Villa Verde. ¿Qué pasó? No sé, si es más de una amiga, parece que no respira. ¿Qué edad tiene? 35. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no creo, me parece que está con, no sé, con drogas, algo así. ¿Crees que tomó alguna droga? Sí. ¿Sabes qué tipo de droga o algo? No, ni idea. Bien, ¿tu nombre? Gonzalo. ¿Apellido? Rigoni. Dale. Corto y transmito, espero la ayuda. Por favor, gente. Dale. Estas llamadas al 911 salieron a la luz hace unos días y son una prueba visible de que los partícipes estaban mintiendo desde el minuto 1. Después tenemos la tercera llamada, que es la de Bella Sticky, diciendo que acababa de llegar. Hola, sí, por favor, ¿le podrías mandar una localidad? Estoy en Tigre. ¿Qué calle? Estoy en el salón de Sanadú, no tengo, mira, vino acá una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira. ¿Qué edad tiene? Hola. Hola, hola. ¿Qué edad tiene? Según los forenses, lo que pasó con el cuerpo es que tenía una isquemia, una obstrucción arterial que puede ser fatal. No fue lo único, sino que también en un análisis de sus trompas de Falopio se reveló una hemorragia interna que debería haber causado un dolor enorme, según un investigador. Los involucrados fueron 5 en total. Primero tenemos a Guillermo Rigoni, empresario dueño del lugar, amigos de él como un vecino de un country de la zona y un electricista de 45 años a quien le decían Voltio. Luego tenemos a una joven de 19 años de Don Torcuato y Raúl Velastiqui Duarte, productor de espectáculos, supuestamente amigo de Haidt desde hace un tiempo. De vuelta, supuestamente Haidt se había reunido con Rigoni y Velastiqui para cerrar el trato de un espectáculo que se montaría en el San Andú. Bebieron un poco, nada fuera de lo normal, pero los relatos hablaban de cocaína en el lugar, de una ronda de consumo y un máximo de 5 gramos para 5 personas. Uno de los testigos, que digamos hasta hace poco eran todos testigos, fue allanado de urgencia por una orden y le encontraron una cantidad mínima de cocaína
en una riñonera que ni siquiera ameritaba una causa por venta de estupefacientes. Ni siquiera se sospecha entonces de un dealer que fue hasta allá a vender específicamente, sino que alguien compartió y los otros tomaron. Verástegui salió en varios medios queriendo aclarar su historia solo para oscurecerla más. Lo que decía siempre es que era amigo íntimo de Natacha y que no quería verla morir. Sin embargo, varias veces se le escapó que tanto no la conocía, que en realidad no eran amigos íntimos y que no sabía nada de su vida privada. Por no decir que también mintió al decir que no estaba en la fiesta. En la llamada dice que acababa de llegar porque Natacha le había pedido que fuera porque se había desmayado o lo que sea, cuando en verdad él ya estaba ahí desde hacía un rato. Realmente falta mucho todavía. Natacha sabía que la iban a matar y ya había hablado de esto en redes sociales, diciendo que no importaba que la mataran porque ella contaba con pruebas suficientes para que salga todo a la luz. Estos son los famosos tweets que ella puso ahí en Twitter, que fue tuiteando con el tiempo. De hecho, tenemos varias cosas. No solo eso, sino que aparte le pasaron algunas otras cosas bastante malas antes de morir. Como por ejemplo, tuvo que ir todo a un juicio nuevo porque un amigo suyo junto a otra persona la habían violado. Le pasaron muchísimas cosas antes de morir. No estaba en su mejor momento y ya había dejado todo en las redes sociales. Ya había dejado estipulado que la querían ver muerta, que no le estaba yendo bien, que realmente la estaba pasando mal. Lo último que sé de los famosos pendrives de los cuales habló es que se encontraron dos en su mochila. Ahora, ¿son estos los pendrives que decían los tweets? La verdad es que no lo sé. Lo que sé es que están a disposición de los jueces, están a disposición de la justicia para revisar y que están en un lugar seguro. Como dije, no estamos en el momento donde tenemos más información sobre el caso. Todavía no sabemos los contenidos de los pendrives y dudo que lo sepamos pronto, ya que esto tiene que ver con muchas causas. La verdad es que si tiene pruebas realmente esto que descubrieron en la mochila, estos pendrives, quiere decir que los van a usar durante un tiempo y que probablemente no vaya a salir. Ya después, una vez que salga, vamos a hablar de eso. Voy a hablar de todo lo que queda por hablar. Haré una segunda parte con toda la información correspondiente. Espero que les haya gustado, porque esta fue toda la información que tenía. Al costado tienen a mis Patreons, por si quieren ir a ver de qué se trata. El link debería estar abajo. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.